And so just take a minute to reconnect with your motivation. Tomemos unos segundos, unos minutos para reconectarnos y restablecer la motivación de por qué estamos aquí, por qué hacemos este curso. I'm doing this course for both myself and others. Establezcamos la motivación altruista de que hacemos este curso por nosotros y por los demás. And not just for temporary happiness, but ultimate happiness. Y no solamente para obtener felicidad temporal, sino para tener una alcanzar un estado de felicidad profundo y estable. That comes from full development of my mind. Lo cual se logra con el desarrollo profundo de nuestra mente. El desarrollo completo de nuestra mente. So this very short coming back to your motivation, however many times you can do it during the day, will be very useful. Este ejercicio de reestablecer y recordar nuestra motivación es muy beneficioso y lo sería aún más si lo intentamos hacerlo durante varias veces al día, reestablecerlo, ¿no? Keep coming back to what is the point, what is the point. Es como siempre regresar a la pregunta de qué, cuál es el sentido, cuál es el sentido, cuál es el sentido. Every time in life. Okay. Yeah. Yeah. Todo el tiempo. No es solo para hoy, es, de hecho lo que aprendemos aquí es para so the point todo el tiempo. The point is always to understand and eliminate negative states of mind. La idea es entender nuestra mente y eliminar los estados negativos de la mente. On as deep a level as we are able to. De la manera más al nivel más profundo que podamos, para de verdad crear un impacto en nuestras vidas. And to understand and cultivate positive, beneficial states of mind. Y por el otro lado, cultivar y entender los desarrollar estados beneficiosos de nuestra mente, en nuestra mente. In as deep a way as we are able. Y también de la manera más profunda posible. And so if we miss that point, then we can become lost in details. Si no entendemos verdaderamente cuál es el sentido del método budista, es posible que nos perdamos en los detalles. Or we can get overwhelmed and sort of disassociate. O que nos sobrepase, que nos abrume. Nos sentimos abrumados. Y, and then, sorry, the last point. You can get overwhelmed and then disassociate because you're overwhelmed. Okay, entonces cuando todo esto nos abruma, llegamos a un momento dado en que ya, entonces lo que podemos hacer es tomar distancia, perder la motivación. So the point is not to try to be perfect. La idea no es aquí tratar de ser perfectos, de alcanzar la perfección. It's to be happy about the fact that perfection and happiness are possible for all of us if we put in effort.
es tener la conciencia y la satisfacción de saber de que la felicidad y mejores estados mentales libres con menos sufrimiento son posibles. But we want to enjoy the process because the process will take some time. Pero como el proceso es un proceso largo, mejor que empezamos a disfrutarlo también porque no es corto. Does that make sense? ¿Tiene sentido? And so it helps if you have a word or a prayer or a phrase that clicks you back into that big motivation. Entonces, ayuda mucho si usted genera para usted mismo una palabra, una frase, algo que la conecta o que lo conecta de nuevo a restablecer, como el recordarte siempre esa motivación de, bueno, aquí mi motivación es trascender negatividad y alcanzar lo máximo posible. So if words like bodhicitta, compassion, have meaning for you, just keep those words always with you. Entonces, por ejemplo, si palabras como la bodhicitta, la compasión, el amor bondadoso, palabras así que te llevan de nuevo, llevan la mente a un estado así, es importante tenerlo siempre. When I lived in New Zealand, there were many different buildings on our property. Cuando vivía en Nueva Zelanda, había construcciones, diferentes construcciones en el terreno donde estábamos. Había diferentes casas, edificios. So when I had to change activities during the day, I also had to change buildings. Entonces cuando tenía que cambiar de la actividad durante el día, hacíamos diferentes actividades. Entonces cada casa, cada sitio tenía una actividad determinada. Entonces iba cambiando. And the walk would be maybe 3 minutes. Y el camino entre un edificio y el otro era más o menos de 3 minutos. So from walking from my house to the Gompa, entonces mientras caminaba de mi casa hacia el templo, hacia la Gompa, I would try to think for all sentient beings, for all sentient beings, for all sentient beings, every step on the way to the Gompa. Entonces trataba de establecer en mi mente una frase de hago esto para el beneficio de todos los seres, hago esto para el beneficio de todos los seres, hago esto para el beneficio de todos los seres, y así sucesivamente. Which would launch me into whatever I had to do in that room. Lo cual me ponía en el marco mental, ya me preparaba en el marco mental para lo que tenía que hacer en ese sitio. And then from the Gompa to the kitchen. Entonces cuando tenía que ir desde el templo, el sitio de meditación, la Gompa, hacia la cocina. Where the activity was something very simple like eating. Que a donde la actividad que volvía allí era algo tan sencillo como comer. I would think all the way for all sentient things, for all sentient things, for all sentient things. Entonces también volvía a recordar y a traer a mi mente la frase aquella que siempre me ponía, me centraba, que era por todos los seres sintientes, esto que voy a hacer, mi motivación va a ser que beneficia a todos los seres, que beneficia a todos los seres, que beneficia a todos los seres. And by doing this on purpose, it kind of flicks the heart back open whenever it's starting to contract again. Cuando esto se hace de una manera consciente, entonces lo que hace es que vuelve a abrir el corazón, porque si nos hemos distraído o algo, entonces esto es un recorderis y era, es como la llave, la palabra mágica, que abre mi corazón. Because our habit is so strong to come back to our own personal experience and our own personal happiness. Porque nuestro hábito, nuestra costumbre de siempre estar concentrados en buscar nuestros propios beneficios es tan fuerte. It's like it makes our mind collapse in. Que nos hace que nuestra mente se secluya en sí misma. Our minds and our hearts are too powerful to look at one thing. Nuestra mente y nuestro corazón son demasiado poderosas para concentrarse solo en un objeto. It's too much pressure. Hay mucha presión. It's too much pressure to just think of this one person. Es demasiado cansado y hay mucho potencial como solo concentrarnos en esa persona, en el yo. The mind likes to elaborate. La mente, a la mente le encanta elaborar.
So if you're thinking only of this person, you start becoming very elaborate with what it needs. Entonces, si nuestra mente solo se concentra en nuestros intereses personales, vamos a elaborar demasiado, tendemos a elaborar demasiado en nuestras propias necesidades, en pensar demasiado y ocuparnos demasiado en nuestras propias necesidades. Instead of needing food, you need very specific food. Entonces ya se complica la historia, no es solo que necesitamos comida, es que necesitamos una comida en particular. With these ingredients at this time on this type of cutlery. Con este tipo, con solo este tipo de ingredientes, solo en este tiempo, en estos tiempos determinados, con una vajilla y unos cubiertos determinados. We're almost ready to be disappointed. Lo cual nos está poniendo en el sitio preciso para desilusionarnos. And when we don't get what we want, we take it personally. Entonces, cuando no logramos obtener lo que queremos, nos sentimos decepcionados. Oh, these people cooking weren't thinking of me. Esta gente que está cocinando nunca pensó en mí. They're so insensitive. Qué poca sensibilidad. They're so lazy. Qué perezosos. We don't think, oh, maybe they're busy. Nunca nos detenemos a pensar de, bueno, tal vez ellos no tenían otras opciones y tal vez estaban muy ocupados. Or maybe my demands are unreasonable. O tal vez existe la posibilidad de que mis expectativas y mis exigencias no sean muy razonables. When we are thinking only of ourselves, we become fragile. Cuando nuestros esfuerzos se concentran en pensar solo en nosotros, genera fragilidad, somos muy frágiles, muy vulnerables. We get easily offended. Y muy fácil, nos ofendemos demasiado fácil. Do you think? ¿Se identifican con eso? ¿Lo están de acuerdo o no? So self-cherishing looks after this self, which just basically isn't necessarily bad. Esta mente autocomplaciente que funciona todo el tiempo no siempre es necesariamente negativa. But it does it with such a narrow focus, it doesn't notice the impact on others. Pero nuestro horizonte es tan limitado que no se fija en lo de alrededor. It's indifferent to others. Y parece que incluso los demás no sean indiferentes, no nos importan los demás. And it's not necessarily wanting to hurt anyone. Y no necesariamente esto implica que queramos hacer daño. But it half doesn't care if it does. Pero al final del día, si alguien se perjudica, pues bueno, como que nos hacemos los de la vista gorda, ¿no? And sometimes it really doesn't care if it does. Sometimes it really doesn't care if it does. Y hay extremos en que la de verdad, que ya de verdad ni disimulamos, ya de plano no nos interesa a los demás. Si se afectan, bueno. And so, think of a very common situation like being at a buffet. Entonces, vamos a traer a colación, por ejemplo, cuando vamos a un buffet, ¿no? At a busy cafe at lunch. En un café a la hora de la comida. If you are very, very aware of your hunger. Si tienes conciencia plena del nivel de hambre que tienes. And very aware of how little time you have. Y el poco tiempo disponible para comer. And worried they won't have the food that you like. Y estás preocupado de que en el buffet no haya la comida que te gusta. You're probably not bringing a good vibe to the line. Entonces, probablemente esa no sea la actitud positiva. You might go in front of people or be impatient with the cashier. Entonces, generarás, cuando estás en la fila intentando pagar y entrar al buffet, entonces estás impaciente, te cuelas en la cola y te molesta la actitud del cajero. And feel that it is your right to do so. Y te sientes con derecho de actuar y de ser de esa manera.
you could have the same set of conditions, but when you don't have self-cherishing driving. En una situación similar, pero cuando no estás influenciado por la mente autocomplaciente. It's like you're aware of the whole room and all of the people. Es como si nuestro horizonte se ampliara y entonces podemos estar completamente presentes y tener en cuenta todos los que nos rodean. And you have a reasonable assessment of your importance within that space. Entonces vas a tomar una posición no tan arrogante, tampoco tan humilde, la posición normal que se debe tener cuando estamos en sociedad. You might still know there is time pressure. You may still hope they have the food that you want. Entonces, incluso aunque sigas teniendo la limitación del tiempo y bueno, la duda de si la comida que va a haber ahí es la que yo verdaderamente quiero o no. But because you are aware of everyone else's need for food and speed. Pero como estamos conscientes no solo de nuestra necesidad de comida y confort, sino que también extendemos nuestra visión a nuestro alrededor. You are actually more relaxed. Esto trae de por sí que estemos más relajados. You are happier thinking of them than thinking of just you. Entonces esto muestra que si tenemos una visión más amplia, vamos a tener más felicidad que cuando estamos solo concentrados en el yo, sino cuando tenemos una visión más amplia y nuestras necesidades no se extienden solo hasta nosotros, sino nuestro nivel de cobertura es más amplio. I experiment with this a lot at airports. Trato de experimentarlo y ser consciente de esto mucho cuando estoy en aeropuertos. Especially going through security. Especialmente cuando tengo que ir por la pasar la aduana y los controles de seguridad. I travel a lot. Viajo mucho. So my liquids are always in their good little bag. My computer is already ready to go. Entonces siempre me adapto a las condiciones de los controles de seguridad. Siempre tengo los líquidos donde deben estar, el ordenador donde debe estar, etc. And I wear shoes that are easy to take on and off. Entonces trato de llevar zapatos que si me hacen que me los quite, entonces que no sea tan incómodo quitármelos y ponérmelos. Me preparo, vamos, a esto. And I'm already looking through the metal detector to see which is the female attendant and which is the male attendant. Y estoy muy consciente en las filas y estoy mirando dónde está la controladora femenina y el controlador masculino. And I know because how I am dressed, I will be searched. Entonces yo sé que como voy vestida con hábitos, ya sé que me van a ustedes tienen una palabra, esculcar, ¿verdad? Hay una palabra aquí. Cachear. Okay. Me van a cachear, gracias. And I know because I am tall and I don't have hair, they won't be sure if I'm a man or a woman. Entonces también estoy consciente de que como soy alta y no llevo cabello, estoy afeitada, ellos siempre quieren asegurarse de si soy mujer o hombre. And so I am organized in my mind that things will take longer and I will get excessive attention. Entonces ya me voy preparando mentalmente de que mi proceso va a ser más largo que el de otra persona y de que voy a tener mucho más atención de los controladores que otras personas. And whether I think it's fair or unfair, I know it's not really about me. Entonces ya no me preocupo mucho en pensar si eso es justo o no es justo, porque en realidad no tiene nada que ver conmigo, es por los hábitos que llevo y cómo me veo y eso, pero no es nada personal contra mí. But if I am in a very self-cherishing mood, pero cuando estoy en esos días en que la jefe es la mente autocomplaciente, like if I'm too tired or I haven't been eating properly or I let my afflictions start to drive. Por ejemplo, días en los que no he dormido bien o no he comido muy bien o permito que las aflicciones negativas tomen cierto control. Then if the person in front of me is taking forever to get their liquids and their computer out, I'm annoyed. Entonces me molesta cuando el que me está controlando, que con los mi equipaje, si se tarda un poquito más, ya me empieza a molestar. And in my mind I think, come on, get organized, how hard is this? Y dentro de mí estoy como, bueno, apúrate, tío, que esto no es tan complicado.
forgetting that the first time I was on an airplane, I was overwhelmed by all of the things. Y me olvido de que la primera vez que volé estaba totalmente abrumada por todo lo nuevo, todo lo que había que hacer para subirse a un avión. And even if I knew what was expected of me at the security line, there was just so much going on, it was easy to be overwhelmed. E incluso aunque sabía todo el proceso por el cual tenía que pasar, como son tantas cosas, igual me abrumaba. And if I forget cherishing others and am in self-cherishing, y si olvido la mente que se extiende a cuidar por los demás y estoy solo concentrada en la mente autocomplaciente, then when they want to search me more or target me for the explosives test, I'm offended. Entonces ellos quieren profundizar más en la búsqueda, en la cacheada, o incluso cuando me seleccionan para ver si he tenido contacto con explosivos o cosas así, fácilmente me voy a molestar. I feel harassed or inconvenienced. Me siento abusada y maltratada. How dare they not know that I'm a nice person who doesn't have any money? ¿Cómo se atreven a no tener conciencia de quién soy yo, una monja muy querida y budista además? And they send me to the male security guard instead of the female one. I'm so offended they don't know. Entonces, con toda mi actitud, lo que hago es crear que se equivoquen y me manden a la línea de los hombres y todo lo que esto conlleva, ¿no? How could there be any doubt? ¿Cómo pueden ellos dudar de que soy una mujer? So this is what self-cherishing does. It takes a mere situation and it makes it personal. Entonces, lo que la mente autocomplaciente hace es que una situación tan simple, tan sencilla, una mera situación, se torne en algo complicado. And because I've made it personal, I suffer. Y claro, como me lo tomo personal, sufro, porque me lo tomo personal. And, y siento que es contra mí. And because I'm suffering, I am more likely to inflict suffering. Y entonces, como estoy en un estado mental negativo de sufrimiento, hay muchas posibilidades de que mi comportamiento no sea el adecuado y cree sufrimientos a los demás. Even if it's just with a stone face. Incluso si lo trato de hacerlo de una manera más sutil, solo poniendo una cara dura, fuerte. But if I'm remembering bodhicitta, then this whole experience can be like life's rich pageant. Pero por el contrario, si en ese momento me acuerdo de la frasecita o las cosas que me hacen recordar la bodhicitta, entonces todo absolutamente cambia e incluso las situaciones incómodas se tornan como una experiencia de aprendizaje y de práctica. Here are the happy people and here are the impatient people. Y entonces empiezo a ver la gente en este lado, la gente feliz y la gente impaciente al otro lado. Here are the ones relaxed, here are the ones who are tense. Entonces aquí están empiezo a observar los que están relajados, los que están tensionados. And maybe I can lift the atmosphere some tiny bit if I bring kindness to it. Y en una situación tan complicada como esta de llegar a subir al avión y todo esto, si yo con mi actitud, si tengo una actitud relajada, es posible que incluso de una manera muy sutil pueda hacer que la situación sea un poco más agradable para todos, ¿no? And even if I can't, I'm more relaxed thinking that. E incluso en el caso que no logre tener una influencia directamente positiva sobre los demás, por lo menos yo voy a estar más tranquila, más relajada y menos ansiosa, ¿no? And I'm not taking myself so seriously. Porque no estoy tomándome a mí misma de una manera tan seria. And if I'm ready to laugh at myself, it's impossible to be offended. Y lo más importante, si tengo la apertura de reírme incluso de mí misma, pues si yo me río de mí misma, nada me puede ofender. Entonces, I can look at myself from the outside and say, this really is an absurd amount of fabric that I'm wearing. Si por ejemplo tomo cierta distancia y me observo, digo, bueno, es que la verdad es absurdo toda la cantidad de tela que llevo, ¿no? And I might smile at the security guard and then she is relieved that I'm not crazy. Y entonces mi cara va a ser más afable e incluso puedo sonreír y a la controladora, a la chica de la seguridad,
con la guardia de seguridad y ella se va a dar y de pronto le puedo, ella puede determinar, esta no está tan loca. And she's relieved that I'm not offended. Y aparte de eso también se va a sentir mucho mejor de que yo no me he ofendido por haberme confundido de género, de sexo. So the narrow focus is not healthy for us. The narrow focus. Okay, entonces esa mente limitada, con poco horizonte, estrecha. No es estrecha. Gracias. Esa mente estrecha no está en mi diccionario. no es beneficiosa, esa mente limitada. But it's also not accurate. Pero tampoco es, tampoco es correcta. You are not the only one on Earth. Porque no somos los únicos en el planeta. Ni el planeta gira alrededor nuestro. Thank goodness. Gracias a Dios. And so, when you notice yourself getting very tight and very fragile and very touchy, you know self-cherishing is driving. Entonces, cuando usted nota que se está poniendo muy sensible, muy irritable, entonces ahí en ese momento usted puede observar que es la mente autocomplaciente la que está surgiendo, la que está tomando el control de la situación. Then even very small things become a big deal. Y entonces incluso las más pequeñas cosas se magnifican y se crea el drama. Imagine if you are also in the airport at security, but you are with 10 people who you are responsible for. Entonces imagínese que usted va al aeropuerto y usted está a cargo de 10 personas. And you really want them to have a good vacation. Y su motivación y su deseo es que ellos, estas personas, están a su cargo, tengan muy buen tiempo, muy buenas vacaciones. Yeah. You're immediately thinking, what is the way to put them at ease and to make them focused? Entonces lo primero que usted piensa es cómo puedo hacer para que ellos estén cómodos y concentrados. And if something interferes with your personal flow, it's not such a big deal. Y entonces en esa motivación, si algo interfiere con su fluidez personal, no se va a sentir molesto. Because you're more worried about the group as a whole. Porque su visión es mucho más amplia y la preocupación es de todo el grupo, no solo suya. Do you know this feeling of when small discomforts become even irrelevant when you're thinking of something bigger? Entonces, todos conocemos las situaciones en las cuales pequeñas incomodidades no nos molestan tanto porque nuestra visión y nuestra perspectiva está en algo, en un grupo más grande, ¿no? En que los demás estén bien, cómodos. So what if you thought, I am responsible for the welfare of every single sentient being? Entonces, ¿qué tal si empezáramos a pensar que, no, que el bienestar de todos los seres es mi responsabilidad? But I have no expectation of being successful. Pero ese es mi deseo, pero tampoco estoy creando la expectativa de tener éxito en mi empresa, en mi deseo. Then your mind is as open as it's able to be. Entonces su mente estaría tan abierta como es posible. And you have a far more accurate perspective of your own personal situation. Y su visión sobre su propia situación personal sería mucho más correcta. Which means you suffer less. Por lo tanto, sufriríamos menos. And if there's an opportunity to be useful, you're ready. Y entonces, si siempre que hay una oportunidad de que te llaman y te dicen, por favor, entonces tú estás listo y vas. Tomas tu coche y te vas. And if there is no opportunity to be useful, you don't take that personally either, because you know you are not the only factor. Okay, y entonces si no te llaman y no te hacen venir desde tu casa hasta la ciudad y todo eso, no te ofendes, porque sabes que la vida no gira en torno a ti. Do you understand? ¿Entiendes? Do you have some resistance or objection coming up? Regarding the subject, okay. Yeah. Cuando estamos hablando de esto,
de estas actitudes a tomar, hay dentro de usted sale algo en contra, como esto no me convence mucho. ¿Hay alguna rechazo a las ideas que estamos exponiendo? O just remembering. No, but what technique you could use if you're in that situation and then your mind goes, your heart goes, everything is already out of control. What technique you could use to try to come back? Can you say, I'm drunk, don't drive? yeah, but you already know that you are like out of control. Yeah. And your anger is trying to get it, to get out. To cover. Yeah. ¿Puedes decirlo en español? Sí, qué técnica puedes utilizar cuando notas que tu mente se va, tu corazón se va porque empieza a latir, bueno, se te va, ¿qué técnica puedes utilizar para saber que ese enfado que ya está dentro, que, para intentar calmarlo? Y la venerable dice, si bebes, no conduzcas. I think the first thing is to think, this experience is not my fault, but it is my responsibility. Es importante pensar, traer a la mente la realidad de que esta experiencia no es mi culpa, pero es mi responsabilidad. The history of my life, the history of what I've learned in terms of how to react, the experiences I've had, and whatever is happening outside of myself are all coming together for this reaction. Entonces, todos los antecedentes de cómo he aprendido a reaccionar, de actuar y todo, todos esos antecedentes se unen para que yo tenga esta reacción ahora. More conditions than I could ever unravel. Entonces, muchas más condiciones de todas aquellas que yo podría descubrir. But because it's happening here in the space I merely label I. Entonces, como está pasando ahora en este espacio en el que yo llamo meramente el yo, le doy la etiqueta del yo. It's my responsibility to ask how much can I minimize harm to myself and others. Entonces, es mi responsabilidad el siempre cuestionarme cómo minimizar el efecto negativo de mis acciones, no solo para mí, sino a mi alrededor. ¿Cómo minimizarlo? And you remember impermanence, that you will not feel this way always. Entonces, una gran ayuda es traer la impermanencia a nuestra mente y ver que esta situación no va a permanecer por mucho tiempo. Your clarity will come back. Y claro, la claridad va a regresar porque no le damos espacio a la emoción a crecer. And what's more, your clarity is actually already there behind the crazy weather. Y lo que es más importante, que nuestra claridad está detrás de todas estas emociones negativas. So if you have the mental space to connect with that, then the weather doesn't have control. Entonces, si tuviéramos la claridad suficiente para conectar con esa parte, entonces la emoción negativa no podría tomar fuerza y permanecer en control. But because the mental weather is so dynamic and moving and vivid, it's hard to ignore. Entonces, claro, como el clima mental es tan claro y tan vivo, tan tangible, es difícil ignorarlo. But you don't have to ignore it, you just don't have to believe it. Lo importante no es ignorarlo, lo importante es no creer. No comprarse la historia. This mental experience is inaccurate. Reconocer que esta experiencia mental que estoy viviendo en este momento no es una experiencia verdadera, no es una experiencia correcta. So go for a walk. Entonces, tomemos un paseo, vamos a sacar los perros al. Or do a very simple meditation on the breath, don't do analysis. Bring the mind to the breath. Watch the breath, but don't do analysis. No analytical meditation. Not then. Okay.
that this is the very moment you're experiencing the emotion, right? Yeah, okay. Yeah. When it's at its peak, simple breath. Okay. Y muy importante, es algo muy sencillo, que no nos cuesta nada, porque siempre estamos respirando. Entonces es hacer el ejercicio de la meditación. Entonces es, tal vez no nos podemos sentar y toda la parafernalia, pero entonces es llevar la mente a la respiración y observar qué pasa cuando inhalamos y qué pasa cuando exhalamos. O remember emptiness. O la otra opción es recordar la vacuidad. Que los fenómenos y las situaciones surgen por condiciones. But don't look at anger until the anger settles down. Pero no es muy habilidoso el empezar a analizar, no es hacer análisis durante la situación, sino eso se puede hacer después, cuando ya se ha calmado la situación. Because right now anger is more convincing than wisdom. Porque en este momento, en ese preciso momento, la emoción negativa, como la ira, por ejemplo, podría ser mucho más convincente, tener mucho más argumentos que la otra parte. So if you analyze anger during anger, it will convince you that it's right. Porque si usted empieza a analizar la emoción negativa durante el momento en que la está experimentando, seguramente va a concluir de que usted tiene toda la razón para estar enojado o lo que sea, ¿no? But if you turn back and look at anger after it's settled down, you will see where your reasoning was flawed. Pero si usted espera, toma distancia y lo hace después de que la emoción negativa se ha calmado, es mucho más factible observar por qué surgió, cómo surgió, etc. Self-cherishing says that anger and attachment help you. Nuestra mente autocomplaciente siempre nos dice y nos manda el mensaje de que anger, attachment and anger. Thank you. De que el apego y la ira son nuestros aliados. Con ellos podemos lograr cosas. They tell you that they protect you from harm or give you satisfaction. Estas dos emociones nos dicen que la ira nos protege nos hagan daño, gracias. Y el apego te la podrías pasar mucho mejor. And they do for a minute. Y de hecho lo logran, pero por muy corto tiempo. Which is why it's hard for you to see their lie. Por eso es muy difícil percibir su falsedad, su mentira. But they do not protect you or give you comfort for very long. La situación real es que no nos protejan y nos da confort por mucho tiempo. Es muy breve, porque es un engaño, de hecho. The strongest protection against anger is patience. La protección, y aquí va lo de los antídotos. Or love. La protección de la ira es la paciencia o también el corazón bondadoso. And the strongest protection against attachment is contentment. Contentment. Y el antídoto mayor, la protección mayor hacia el apego es el estar contento y satisfecho. Or non-attachment. O el no apego. Which is not completely disengaged. Lo cual no quiere decir que hay una como desinvolucrarse, que no hay una. Sí, no quiere decir tampoco que estamos totalmente desinvolucrados, que no nos importa. Sí. You can be perfectly detached and fully engaged at the same time. Uno puede estar totalmente desapegado, pero tener cierto concern, ¿cómo se diría? Concern. Que nos importa, pero hay un interés. Entonces estamos desapegados, pero hay un interés positivo. You're actually more engaged because attachment isn't interfering. Incluso en estas situaciones tenemos mucho, nos estamos involucrando más. Involucrado pero sin apego, esa es la situación. Uno se puede involucrar sin apego, y cuando uno se involucra sin apego, se involucra de una manera más genuina porque no está manchado por la mente egocéntrica que quiere algo, ¿no? Que el apego siempre quiere algo.
So we're going to do a meditation on how to overcome self-charity. Entonces vamos a hacer una meditación para aprender técnicas de cómo sobreponernos a la mente autocomplacente. But before we do it, I should explain it a little bit. Antes de hacerlo, voy a explicar un poco. So first, what we do is understand equanimity. Entonces, lo primero que podemos, como vamos a empezar, es tener un entendimiento, ampliar nuestro entendimiento sobre lo que es la ecuanimidad. One aspect is to understand the way in which we are all equal. Un aspecto es el entender el porqué y la forma de que todos somos iguales, lo que nos hace a todos iguales. There are other forms of equanimity which makes it easy to get confused. Hay otras maneras de analizar la ecuanimidad, pero es muy fácil confundirse. Immeasurable equanimity is like unbiased, impartial goodwill, whether someone is friend, enemy, or stranger. La ecuanimidad inconmensurable una percepción no sesgada. ¿Mm? Bueno, una percepción no sesgada de los que son amigos, enemigos, de la sensación del sentimiento que sean amigos, enemigos o extraños. La ecuanimidad no sesgada o inconmensurable determina la igualdad entre amigos, enemigos y extraños. No hace diferencia. A este sí beneficio, a este no. A este sí, a este no. Es para todos. So it's not like you're pretending there is no such thing as friend, enemy, and stranger. No es que nos estamos engañando tratando de decirnos, ah, no, yo no tengo amigos, tampoco nadie me es extraño y nadie me es enemigo, nadie es enemigo mío. No es eso. It's that those labels don't dictate how much goodwill you offer. Es solo que nosotros trascendemos las etiquetas que le ponemos a los seres y actuamos más allá de enemigo, amigo o extraño. You are my friend, may you be well and happy. You are a stranger, may you be well and happy. I don't like you at all, may you be well and happy. Entonces es esa mente que siempre está deseando el bienestar y la felicidad de todos los seres, no importa si son amigos, enemigos o extraños. A todos por igual. The other types of equanimity, which is just important to know they exist so that you don't tangle them all together. There is the feeling of equanimity. Hay otro aspecto de la ecuanimidad que es importante también saber diferenciar para no mezclarlas todas, sino tener cada una bien determinada, y es la ecuanimidad. The feeling of equanimity. El sentimiento de ecuanimidad, el sentimiento de igualdad. The feeling is like the sensation of balance. Ese sentimiento es como una sensación muy de balance, muy, muy equilibrada. Or the feeling of neutrality. O el sentido de la neutralidad. This is not the equanimity we're doing in this meditation. Y esta no es la ecuanimidad que vamos a trabajar en esta meditación. There is also the antidote of equanimity. También está el antídoto de la ecuanimidad. Which, if you have studied the 9 stages of mental abidance and the 5 faults and the 8 antidotes. Do I have to just look that? if you have studied the 9 stages of mental abidance. Sí, por ejemplo, esa ecuanimidad solo se determina cuando uno ha estudiado los nueve niveles de la permanencia mental. Which is, if you've seen this picture of a monk and an elephant and a bunny and a monkey all going up a pathway. Y esto se, no sé si ustedes han visto este gráfico en donde hay un camino así ascendente y están todos los amigos, el elefante, el conejo, el monkey, ¿cómo se llama? El mono, etc. This is the 9 stages it takes to achieve calm abiding or shamatha. Estos son los nueve niveles que hay que ir alcanzando para alcanzar la estabilidad mental. And it discusses many difficulties in achieving this and the way to antidote them.
Y en este proceso pues se discute, se aprende todo el proceso que se sigue para llegar al estado. The last antidote is equanimity. Y el último antídoto es la equanimidad. And this is when you become so used to catching yourself if your mind is too tight or too loose. Y en este estado entonces es muy fácil determinar cuando nuestra mente está muy tensionada o cuando nuestra mente está muy dispersa. That you are applying antidotes even when they're not necessary. Entonces ya en este estado uno aplica los antídotos incluso cuando ya no es necesario de aplicarlos. So the solution to that problem is to rest the mind in equanimity. Entonces la respuesta a este problema es mantener la mente. ¿De la spot? Is to rest the mind in equanimity. Okay. Es que la mente descanse en equanimidad, se asiente en equanimidad, which se mantenga en equanimidad. Which is not to apply an antidote when there is no antidote necessary. Lo cual requiere y da la sabiduría de no aplicar el antídoto cuando no es necesario. So it's important side information to know this word is used in many different contexts, don't mix them together. Entonces es importante tener en cuenta que como traer a colación que esta palabra tiene diferentes acepciones. Entonces es importante tenerlo claro de qué es lo que vamos a meditar ahora, qué tipo de ecuanimidad en particular es la que vamos a trabajar. So in this meditation, what we're doing is seeing the way that we are the same. Entonces en esta meditación lo que hacemos es ver por qué todos somos iguales. We are the same in that we all want happiness and we don't want suffering. Y el aspecto principal es ver que es reconocer que todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Eso es lo que nos hace iguales. The way that looks and our strategies are very different. De la manera como la percibimos y nuestros diferentes métodos para alcanzarlo pueden variar. And what we label as happiness and suffering can be very different. Y lo que nosotros llamamos felicidad puede también cambiar. But the fundamental drive is the same. Pero la motivación fundamental es la misma. So this is helpful for us when we don't understand other people's behavior. Esto es muy nos puede ayudar muchísimo cuando no entendemos el comportamiento de otras personas. If you say, oh, they think that this is going to bring them happiness or relieve their suffering, something in you softens. Es true. Mira. Cuando nosotros vemos el comportamiento de alguien con el cual no estamos de acuerdo, entonces traemos esta equanimidad de ver que esa persona, esa acción que está llevando a cabo la realiza porque piensa que le da felicidad. Entonces cuando nosotros vemos eso, aunque erradamente piensa que le va a dar felicidad, cuando nosotros percibimos eso suaviza nuestro tribunal, ¿no? El que juzga, ¿no? Porque entendemos un poco de dónde viene. Do you think? ¿Tiene sentido? ¿Ustedes están de acuerdo? Sometimes you get more frustrated because you think that's a stupid way to get happiness. Algunas veces tener esa visión a veces nos puede frustrar porque dice, ¿cómo puede pensar que eso le va a traer felicidad? ¿No se da cuenta que lo que le trae es sufrimiento? Como cuando vemos gente usando bombas o cosas así. But here you're trying to touch your sameness. Pero aquí lo importante es tratar de conectarnos desde un punto de igualdad. We are also all the same in that we have this innate ignorance. Otro aspecto que nos hace iguales es esta ignorancia original, innata. We are the same in that we all have Buddha nature. También lo que nos hace iguales es que todos contamos con la naturaleza búdica. So no matter how strange or damaging our habits become, there is always hope. Entonces, no importa qué tan bizarros y qué tan diferentes y extraños nuestros hábitos pueden ser, o nuestros patrones de conducta, siempre hay un espacio para mejorar y para cambiar y para ser mejor. Because the mind is empty of an inherent existence, it can change. Debido a que la mente carece de existencia inherente, esta característica le permite cambiar. When we're depressed, we're identifying with our negative states of mind.
Cuando estamos depresivos, deprimidos, nos estamos identificando con nuestros estados negativos, nuestros estados de mente negativos. Or our mistakes. O cuando nos identificamos con nuestros errores. Or the way people don't understand us. O cuando estamos juzgando el por qué la gente, o pensando que la gente, el por qué la gente no nos entiende. And none of that is based in a realistic assessment of who you are. Y en ninguna de esas posiciones hay una perspectiva realista referente a cómo verdaderamente somos. If there were anywhere to place identity in the relative sense. Si hubiera que ubicar nuestra propia identidad en un estado de una manera relativa, it would be on your Buddha nature. Entonces sería la manera más correcta sería ubicarlo en nuestra naturaleza búdica. You have had Buddha nature from beginning this time. Poseemos la naturaleza búdica desde el tiempo sin comienzo. You have also had innate ignorance from beginning this time. Igual pasa con nuestra ignorancia. But that can be removed. Lo cual puede ser removido, eliminado. But you cannot remove your Buddha nature. Pero lo que no podemos eliminar es nuestra naturaleza búdica. And all of your mistakes and all of your strange habits. Todos nuestros errores y nuestros patrones de conducta negativos are not you. No nos identifican, ese no somos nosotros. They're extra. Son elementos extras, externos. You, I can say it's outside elements as well, no? No? No, okay. Sorry. Adventitious. I beg your pardon? Adventitious. Extra. Son un extra. Ya. Yeah. Ya lo vi. Additional. Additional, okay. Esos son elementos adicionales y no son parte fundamental de nosotros. Yeah. Como accessories, ¿no? Accessories, yeah, very nice. Yeah. Unfortunate accessories. Sí, ya. Yeah. O sea, bisutería. Es como bisutería barata. Vamos. They've been out of fashion for a long time. Sí. Sí, ya pasaron de moda. So, everyone is the same in that they have Buddha nature. Todos tenemos naturaleza búdica y nos hace iguales. Hitler has Buddha nature, so does Gandhi. Tanto Hitler como Gandhi, los dos tienen Buddha, naturaleza búdica. This is interesting. Lo cual es bastante interesante, ¿no? They just developed different habits. Lo que pasa es que cada uno desarrolló diferentes hábitos de conducta. One developed very damaging, harmful habits. Uno desarrolló hábitos perjudiciales y negativos. And one developed very lovely, beneficial habits. Y el otro desarrolló hábitos muy valiosos y beneficiosos para todos. But which one is which is not inherently existent. Pero ninguno de los dos existe inherentemente. So this is interesting. Lo cual hace todo muy interesante para analizarlo. And that is an interesting discussion to have, but make it personal. What do you mean? I'll wait for it. It's an interesting conversation to have, but next we have to make it personal. And the way in which we make it personal will be my next sentence. He's like, what are you telling me? Is that a trick? Is that a trick? Y es una discusión muy importante que tener. Ah, ok, but bring it home, if that's what you meant. Okay. Yes. I'm a little bit slow, but okay, finally I'm drifted. Pero es muy interesante, por ejemplo, empezar a discutir y juzgar a Gandhi y a Hitler y esto, pero lo importante aquí no es eso, lo importante es voltear el focus hacia nosotros, ¿no? Analizar nuestros aspectos positivos y negativos. Esa es la idea. Because maybe we have done horrible things and made terrible mistakes. Porque tal vez, muy tal vez, hemos hecho cosas horribles y hemos perjudicado a otros.
that we feel a lot of shame and guilt about. De lo cual nos sentimos muy avergonzados y culpables. And those could have been the very things that woke someone up to the bigger questions of life. Y es posible que esas acciones han de pronto desarrollado, impactado tanto a la otra persona que lo llevó a empezarse a cuestionar sobre los grandes misterios de la vida. And we could have been very kind and very sweet and very generous. Y también se puede dar la situación en que nosotros hemos tratado de ser muy amables, dulces, generosos. And feel very proud about some of the things we've done. Y debido a ello sentirnos muy orgullosos de lo que hemos hecho. And those are the very things that allowed someone's bad behavior to continue. Y de pronto hemos influenciado con esa actitud a que otros continuaran y estimularan sus patrones de conducta negativos. We enabled them. Y nosotros se lo permitimos. We don't know. No sabemos verdaderamente. And so when you're remembering Buddha nature, you're also trying to remember some emptiness. Entonces es importante que cuando tratamos de recordar en este campo de la ecuanimidad, tratamos de recordar lo que es la naturaleza búdica, es muy importante también traer a colación el concepto de la vacuidad. Or at least a little bit of dependent arising. O por lo menos algo de la originación interdependiente. Which remembers the other direction, which is that sometimes the most difficult, harmful people in our life taught us the most. Lo que nos hace recordar y ver que algunas experiencias en nuestra vida de la gente que nos ha hecho tanto daño nos ha forzado de pronto a sacar lo mejor de nosotros. Even though that was not their intention. E incluso esa no era la intención, cuando esa no era la intención de estas personas. Even though we don't want to give them credit for our development. Incluso aunque no queramos reconocer el valor de esas acciones en nuestro desarrollo. And sometimes the people who have been kindest to us have not challenged us to change. Y en algunas ocasiones la gente que ha sido muy amable con nosotros no nos ha retado, no nos ha estimulado a buscar un cambio, a mejorar, sino por el contrario. So you can also look at this equanimity from the perspective of anyone can be seen as beneficial. Y entonces la perspectiva de analizar la equanimidad desde esa perspectiva es ver que cualquier persona, cualquier situación, la podemos volver beneficiosa. And you can still say some actions are harmful. Y claro, podemos mantener la idea de que algunas acciones son negativas. Because relatively speaking, that is true. Porque dentro de la visión relativa, si lo vemos relativamente, sí, es verdad, es así. And if you jump over the step of acknowledging harm, you become plastic. Plastic. False. Senseless. False. Okay. Porque si ignoramos ese aspecto, es posible que perdamos nuestra genuinidad, seamos hipócritas. You say, oh, it was fine, you're lying. Entonces, alguien nos causa un daño y nosotros decimos, no, todo está bien, no te preocupes. Muy español, no pasa nada. pero entonces no estamos siendo auténticos. It wasn't fine, but that was useful. Pero lo más positivo, lo más beneficioso es, bueno, no estuvo bien, pero me ayudó. Eso es más auténtico. Okay. Reconocer que el daño está, pero me ayudó. So we will work our way through some steps, but the last step is going to have some visualization. Vamos a ir gradualmente siguiendo diferentes pasos y lo último será hacer una visualización. This meditation will start with equanimity and then examine self-cherishing from different angles. Vamos a empezar en la meditación con la ecuanimidad y después vamos a ir profundizando en la mente autocomplaciente. But the end part, you decide that you want your suffering and everyone else's, and it takes the form of black smoke. Pero al final vamos a visualizar
que vamos a tomar el dolor y el sufrimiento de todos en nosotros y va a tomar forma, lo vamos a hacer de tal forma que va a ser como si fuera humo negro. Which should seem like a crazy idea that you don't want to do. Lo cual a primera vista pareciera como una idea estúpida, lo cual no quiero hacer, porque no voy a tomarlo. But what you're trying to do is turn self-cherishing on its head. Entonces, pero lo que tratamos de hacer es vencer la mente autocomplaciente. All of our suffering came from the self-cherishing thought, so we're giving the suffering back to the self-cherishing thought. Todo nuestro sufrimiento viene de la mente autocomplaciente, entonces lo que hacemos es devolvemos todo ese sufrimiento a la mente autocomplaciente. Es un juego psicológico. So you breathe in this black smoke, imagining that it destroys self-cherishing. Entonces la técnica es que vamos a respirar, vamos a imaginar que respiramos, que inhalamos todo este humo negro y llega y destruye. Ese humo negro destruye la mente autocomplaciente. Doesn't hurt you. Y no nos va a hacer daño a nosotros, solo a la mente autocomplaciente. It releases you from the prison that self-cherishing created. Y nos libera de la prisión que hemos creado con la mente autocomplaciente. And then when you breathe out, you're visualizing golden light, which is all of your happiness. Y entonces cuando exhalamos, entonces imaginamos que exhalamos e irradiamos luz dorada representando toda nuestra felicidad. Which instead of clinging to, like we normally do, we intentionally give out. Entonces, contrario a lo que generalmente hacemos, de apegarnos y tratar de proteger esa pequeña felicidad que hemos comprado por la última aplicación. So it's the opposite. Entonces, la irradiamos y la soltamos. No, come back! The one we bought in the last application. But what this does, it overcomes your resistance to suffering and your attachment to happiness. Entonces lo que estamos tratando de hacer es disminuir el apego a nuestro sufrimiento y abrir espacio para la felicidad. And so your suffering becomes useful and your happiness can be shared. Entonces nuestro sufrimiento cumple una función y la felicidad es para compartirla. And when you are sharing your happiness, you actually have more happiness. Y entonces, cada vez que compartimos nuestra felicidad, lo que hacemos es incrementar nuestra felicidad interna. So we just experiment now. Entonces ahora vamos a experimentarlo, a hacerlo. And so with bodhicitta motivation. Entonces vamos a establecer la mente que quiere alcanzar su máximo potencial para beneficio de todos los seres, la bodhicitta. In order to become enlightened for the benefit of all sentient beings. En nuestra motivación es que alcanzamos la motivación, la iluminación para beneficiar a todos los seres. May I destroy the self-cherishing habit. Que con esta motivación pueda destruir la mente autocomplaciente. And so just sit with that for a minute. Pues vamos a contemplar este concepto por unos momentos. And then connect with equanimity. Tratamos de conectar nuestra mente con la equanimidad. And just experiment with what it feels like to say. Y trate de tomar conciencia de lo que se siente cuando decimos. I am the same as everyone else. Soy igual a todos los demás. In that I just want to be happy and don't want to suffer. Y por lo tanto, solo que quiero es ser feliz y no sufrir. And just like everyone else. Así como todos los demás también lo desean. Sometimes my plans are successful and
and sometimes not. Algunas veces mis planes tienen éxito, algunas no. And so just sit with the ways in which you are the same as everyone. Entonces trate de permanecer un rato con el sentido de que todos, de que usted es igual a todos. Repeat them in your intellectual mind and see if they can touch your heart. Trate de repetirlo de manera silenciosa, de manera intelectual, y trate de observar qué sucede. And now try to remember the disadvantages of when self-cherishing has been driving your life. Trate de recordar los momentos en que la mente autocomplaciente ha traído sufrimiento en su vida. Remembering the way you get when your mind is tight and narrow. Trate de recordar cómo se siente cuando su mente está comprimida y con poca flexibilidad. The way it hurts you, the way it hurts others. La forma en que te ha hecho daño a ti y a los demás. Use your own logic and your own life experience. Trate de aplicar su propia lógica y usar su experiencia diaria. And now try to remember the advantages of when there is no self-cherishing or less self-cherishing. Ahora vamos a tratar de recordar los momentos en que la mente autocomplaciente no estaba presente y cómo hemos experimentado esos momentos. The openness and the freedom you experience in your mind when you're thinking of more than yourself. La libertad y la apertura mental que has sentido cuando no está concentrado en satisfacer solo sus propios deseos.
And then conclude to yourself that if I don't want stress, anxiety or depression, entonces trate de sacar la conclusión de que como no queremos estrés ni depresión ni ansiedad, I need to exchange self-cherishing for cherishing others. Tengo que cambiar la mente autocomplaciente hacia la mente que quiere cuidar de los demás. I need to shift from a narrow focus to an expanded focus. Necesito cambiar mi foco de atención limitado hacia mí mismo por uno más amplio hacia todos los seres. And in that way I will free myself from the tightness of negative states of mind. La mejor manera de liberarme de las ataduras de la mente autocomplaciente. And to reinforce that, now visualize. Y ahora para reforzar esa idea vamos a hacer una visualización. That you breathe in suffering in the form of black smoke. Vamos a visualizar que inhalamos sufrimiento en forma de humo negativo. Giving it to the self-cherishing thought. Dirigido hacia nuestra mente autocomplaciente. Weakening it. Y debilitándola. And you breathe out radiant golden light. Cuando exhala, vamos a exhalar una luz dorada y brillante. Sharing and giving up all of your happiness. Cuidando y dando, extendiendo hacia los demás toda nuestra felicidad. Releasing yourself from attachment to it. Liberándonos del apego a la felicidad. And so first think of your own difficulties, physical and mental. Primero piense en sus propias dificultades físicas y mentales. And instead of saying I don't want these, y en lugar de decir no quiero esto, de rechazarlo, say these are useful for developing my spiritual path. Trate de reconocer que pueden ser muy que pueden ser muy útiles en el desarrollarme a mí mismo. What makes them painful is my self-cherishing attitude. Lo que las hace dolorosas es mi actitud autocomplaciente. So I give them back to the self-cherishing attitude. Por lo tanto, se las devuelvo a esa mente autocomplaciente. So focus mostly on the in-breath. Trate de concentrarse sobre todo en la inhalación. Voluntarily taking back your own difficulties. Entonces, de manera voluntaria, tomando de regreso nuestras propias dificultades en forma de humo. And now focus mostly on the out-breath. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia la exhalación. And visualize the golden light sending out all of your favorite things. Entonces visualizamos una luz dorada irradiando
hacia todos los seres, todas nuestras cosas favoritas. As well as your own mental development. Así como nuestro propio desarrollo mental. And the relationships that feel essential. Y aquellas relaciones con otras personas que sentimos muy importantes. Releasing your attachment to them. Liberando el apego que tenemos hacia ellas. Voluntarily sending them out. De una manera voluntaria las enviamos, las dirigimos hacia el exterior. Now imagine that the golden light flows back into you. Ahora vamos a imaginar que esta luz dorada flota de regreso hacia nosotros. And all of your happiness and the causes of happiness. Y toda su felicidad y las causas de la felicidad. Comes back, but now it is free from attachment and clinging. Regresa a nosotros, pero libre de apego y aferramiento. Expand to thinking about the people in your everyday life. Entonces ahora vamos a extender el pensamiento hacia todos aquellos seres en nuestra vida diaria. Those you like, those you don't like, everyone in between. Aquellos que nos agradan, los que nos desagradan y los que están en el intermedio. Whoever pops into your mind. Lo que surja en tu mente. And visualize taking their suffering. Y visualizamos que tomamos el sufrimiento de esta persona. In the form of black smoke. En forma de, vamos a hacerlo en este caso de una persona determinada, Entonces, visualizamos que todas sus que inhalamos todo en forma de humo negro. Giving it to your self-cherishing thought, weakening it. Dirigido directamente hacia nuestra mente autocomplaciente, debilitándola. And sending out your happiness to them. Y enviamos nuestra felicidad hacia ellos. On the out-breath in the form of golden light. Cuando exhalamos, y esto en la forma de luz dorada. So just do this for the people in your life. Pues vamos a hacer esto por aquellos seres que tenemos en nuestra vida. Picture what is difficult for them. Trate de imaginar sus dificultades. Physically, financially, in their relationships, in their mind. Dificultades físicas, mentales, financieras, psicológicas. Sometimes when we see other people suffering, we get impatient. Algunas veces al observar a los seres sufriendo, nos genera impaciencia. Or we want to fix it. O queremos arreglar la situación. But here we take it and give it to our self-cherishing. Pero aquí, en esta práctica, lo que hacemos es que la tomamos y la dirigimos hacia nuestra mente autocomplaciente. And we send them our happiness. Whether they can feel it or not. Y le enviamos nuestra felicidad, así ellos no la sientan.
And gradually expand until you're doing this for the whole world. Y vaya ampliando el alcance de esta luz dorada hasta que cubra todo el planeta. All of the difficult things. Todos los aspectos difíciles. Floods and famines and wars. Inundaciones, hambrunas, guerras. Everything that is difficult in the environment and with other people. Todo aquello que perjudica al medio ambiente y a los otros seres. Give it to the self-cherishing thought. Ofrézcaselo a la mente autocomplacente. And send every kind of happiness you can imagine. Y emita, envíe la felicidad en cualquier forma que usted pueda imaginarla. In particular, the things that assist their development. Particularmente aquellas cosas que pueden ayudar al desarrollo de los demás. Compassion and wisdom, specifically. Compasión y sabiduría, principalmente. Breathing in black smoke, sending out golden light. Respirando, inhalando humo negro y exhalando luz dorada. Every cycle, self-cherishing weaker, bodhicitta stronger. Cada ciclo va debilitando la mente autocomplaciente y reforzando la bodhicitta. And focus on one out-breath that all of the golden light you send transforms everything into a pure land. Entonces vamos a imaginar ahora que vamos a exhalar luz dorada y esto se va a transformar todo en una tierra pura. And that every living being transforms into their fullest potential. En la que todos los seres transforman su vida en su logran su máximo potencial. A world filled with Buddhas. Un mundo lleno de seres búdicos, de Buddhas. Visualize that future possibility is right now in the present. Trate de visualizar que esta situación de futuro se está presentando, se está dando ahora en este mismo momento. And everything dissolves into golden light and absorbs back into yourself. Todo se disuelve en luz dorada y se regresa absorbiéndose en nosotros. Bringing with it a sense
sense of connection and responsibility. Trayendo a nosotros un sentido de conexión y responsabilidad. With the artificial barriers dissolved. Todas las barreras artificiales se disuelven, se eliminan, desaparecen. So there are many forms of this meditation. It's called Tonglen in Tibetan. Esta meditación que es llamada Tonglen en tibetano tiene muchas diferentes formas de hacerse. Or taking and giving. Se llama literalmente el tomar y el dar. It's useful to do even when you're walking around in its simplified form. Es muy beneficioso realizarla incluso mientras caminamos durante el día a día. Anytime you feel your focus getting narrow and tight. Cada vez que sientes que tu perspectiva se va estrechando. Especially when you're feeling anxious. Cuando tenemos ansiedad, depresión. And when you're feeling depressed. Also, también cuando nos sentimos deprimidos, porque estos estados de mente es cuando se va. It is delicate to call these things symptoms of self-cherishing. Es muy delicado llamar, es muy serio llamar a estos síntomas, síntomas de autocomplacencia. Because it sounds judgmental. Porque suena como si nos estuviéramos, como si estuviéramos juzgando, ¿no? Valorando. But to call them self-cherishing is to name them truly. Pero desafortunadamente ese es el nombre que debe llevar. And means you can actually do something about it. Y, sí, y también podemos, significa que es algo de lo cual podemos transformar, que podemos hacer algo al respecto, no estamos sin ninguna esperanza. If you train yourself out of the habit of self-cherishing, you will suffer less. Una manera de sufrir menos es entrenarnos en disminuir nuestra mente autocomplaciente. And if you remember the wisdom realizing emptiness, getting rid of self-cherishing is easier. Ahora, si lo hacemos desde la perspectiva de la vacuidad, el eliminar la mente egocéntrica es mucho más fácil. Because you're not doing some act of self-harm. Porque no estamos realizando ningún acto que nos vaya a hacer daño a nosotros mismos. It's an act of freedom. Es un acto de liberación. Questions? ¿Alguna pregunta? So if you don't like to visualize, if you like words better. Si no se siente cómodo visualizando, pero se siente más cómodo con palabras. You can think on the in-breath, compassion, on the out-breath, love. Entonces lo que puede hacer es que cuando inhala, siente que toma compasión. Y cuando exhala, when you exhale. Love, thank you. Very lovely. Inhalamos compasión, exhalamos amor. Inhalamos compasión, exhalamos amor. Si la visualización no es algo que nos. Because compassion is wishing others freedom from suffering, love is wishing them happiness. Porque la compasión significa que queremos que los demás estén libres de sufrimiento y el amor es el deseo de que los seres tengan felicidad. And you are included in all sentient beings. Y como estamos hablando de todos los seres sintientes, nosotros estamos incluidos ahí. So if you think may all sentient beings be free of suffering and have happiness, you include yourself. Entonces cuando hacemos la oración y tenemos el deseo de que ojalá que todos los seres tengan felicidad, nosotros estamos incluidos ahí. You're just seeing yourself in the correct perspective. Así que nos estamos estableciendo en la perspectiva correcta. One of many. Uno de todos. Okay. Sin excluir nada. So, dedication. Okay, vamos a dedicar la energía que hemos generado durante estos días. Okay.
Is there a Shantideva in there? ¿Tenemos a Shantideva aquí en el libro? Aquí, sí. Bodhisattva Avatara. En español. A ver, perdón, ya, sorry. Okay. Ah, es una versión corta, ¿eh? Okay, es una short version. Yeah. Que todos los seres que por doquier están atormentados por los sufrimientos del cuerpo y mente tengan una noción de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades ni caiga nunca enferma. Que nadie tenga miedo ni sea desesperado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y los sordos sean sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren vestimenta, los hambrientos comida y los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría, los desesperados esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que las lluvias sean oportunas y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean eficaces y que las acciones bien intencionadas den frutos. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que no se vuelva a padecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo. Que los atemorizados dejen de tener miedo, que las armas de libertad sean liberados, que los que carecen de poder lo encuentren y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio que queden seres, hasta entonces yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo.